Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar acá, porque una vez más están apoyando la alianza que le está disputando el poder en San Isidro. Cuando uno se mete en política, puede ser que lo haga por una demanda en particular. Por ejemplo, porque realmente le parece que la poda de las tipas de Avenida del Libertador está mal hecha. O porque realmente no está de acuerdo cómo está manejado el presupuesto del gobierno municipal. O porque le parece una injusticia que muchas familias no tengan todavía su casa del Plan de Vivienda Federal. Pero también uno se puede meter porque tiene un sentido de responsabilidad cívica, que fue realmente mi caso. Pero cuando empecé a meterme, a involucrarme, a caminar todos los barrios de San Isidro, ahí empecé a ver realmente cuáles eran los problemas, otras realidades. Porque cuando una mujer me cuenta que su hermana se murió porque no le pudieron hacer un cateterismo en tiempo y forma en el Hospital Central, o porque los comerciantes de Martínez me están contando todos los días que le están asaltando todos los días sus comercios, y ni el comisario ni el municipio los está defendiendo. O porque cuando estuve por el barrio de Martínez Alto y la gente me mostraba las esclusas con que ponían en las puertas para que no le entrara el agua a sus casas, porque los desagües estaban mal hechos. O cuando el otro día me llamó la directora de la escuela 19 de Bécar y me dijo que los consejeros escolares no le atienden el teléfono porque ella está reclamando por una obra mal hecha en los techos de su colegio, por una puja administrativa que hay entre los consejeros escolares y las empresas contratadas. La verdad que estos problemas son los que me mueven hoy. Son los que me mueven hoy a ayudar a la gente a resolver sus problemas. La responsabilidad política que había sentido es como que quedó en un segundo lugar frente a todo lo que estoy mirando en San Isidro. Las fallas administrativas por un gobierno ineficiente que hace que la gente esté viviendo peor. Todo eso es lo que me mueve y es lo que voy a trabajar para resolver los problemas. Y estoy aquí y no me quiero ir, y ya no me puedo ir, porque realmente lo que no es que lo razono, sino que lo siento en el corazón. Siento que quiero ayudar a la gente a que viva mejor, porque no me voy a conformar con la mediocridad en que estamos viviendo. Y el sueño que empezamos hace 18 años ya no es más un sueño. Ya no es una ilusión, es un hecho concreto. Ahora pasamos de tener un concejal, ahora tenemos 5 concejales. Y ahora vamos a sumar otros 4 más, o 5. ¿Y qué es lo que hace falta, señores? ¡Ganar! Tenemos que ganar la intendencia. Y sí que con el apoyo de todos ustedes, lo vamos a hacer. ¡Bravo!